Sí, es evidente que nos gustaría siempre, y le gusta a los políticos que vote más gente, ¿no? Ahora bien, ha votado el 64%, más o menos, 63,84, creo recordar, 64% de la gente. Esto es poco o mucho, Eso es lo normal si cogemos eh, todas las elecciones autonómicas que se han celebrado hasta la fecha. Si lo comparamos sobre las elecciones autonómicas donde hubo mayor participación, que fue en el año 2009, con el 71% de participación, hemos bajado unos 160.000 eh, votantes, bueno. Ahora, si lo comparamos con la media del de el porcentaje de gallegos que votaban en las elecciones autonómicas, el 64% es un porcentaje razonable, es un porcentaje medio. Hace unos días se celebraron as elecciones en Chile y el porcentaje de participación fue del 40%, en Galicia del 64%. Bueno, Ahora se van a celebrar las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. No se puede comparar, evidentemente, pero bueno, el pueblo americano es un pueblo que tiene una democracia desde hace siglos y, bueno, veremos a ver qué participación tiene, ¿no? Eh, ¿Qué ha ocurrido? Pues que probablemente la gente preveía que no tenía grandes eh, cuestiones en contra del gobierno actual, y por lo tanto los grandes cambios perdón las grandes participaciones se producen cuando la gente quiere cambio en este caso pues parece que no, no tenía mucho interés el resultado así lo refleja el PP ha subido de 38 a 41 escaños eh, el PSOE ha tenido uno de los resultados históricos peores igual que el BNG y ha emergido una fuerza que son cinco o seis partidos que se han puesto todos de acuerdo eh encabezados por Izquierda Unida y se han puesto de acuerdo con partidos eh, soberanistas, con partidos independentistas, con partidos nacionalistas. Eh, bueno, se han puesto de acuerdo y han recogido algunos votos, votos importantes de los socialistas y de los nacionalistas. Resultado, el PP revalida su mayoría, amplía su mayoría de 38 a 41 escaños y por supuesto tenemos que ver e analizar por que eh, en este caso hubo menos gallegos e gallegas que fueron a votar y por que además hai gallegos e gallegas que han decidido votar en nulo, o se en o han votado en blanco. ¿eh? Yo creo que eso es lo que hemos de ver. Pero no especialmente pensar que ha habido una participación muy escasa. No, el 64% es una participación en el entorno de la media de todas las de todas las elecciones autonómicas gallegas. Donde sí ha bajado notablemente la participación ha sido en el voto emigrante, que en este año, pues calculo el dato aquí, un 3,25% en relación a un 30% en el 2009. Es preocupante, evidentemente, ¿no? ¿no? No, es evidente que un sistema electoral en el que solo participa menos del 4% de la gente tiene fallos. ¿no? También es verdad que un sistema electoral como había el anterior, en el que no sabemos la gente que vota, porque las eh, cautelas y las garantías del correo argentino, del correo venezolano, del correo cubano no son las mismas que las del correo español y por lo tanto no le piden identificación al que va a presentar seu papeleta correo, a esos correos a los que va lo acabo de hacer referencia, pues tamén daba lugar a una cierta inseguridad. Hay 30.000 solicitudes de voto y solo han votado 12.000 y poco. ¿Qué significa? Bueno, que ha habido un fallo, ¿no? Ha habido un fallo entre los que han solicitado votar y los que han votado finalmente. ¿Por qué? Pues porque volvemos otra vez a las dificultades del funcionamiento de los correos de muchos países eh, hispanoamericanos. Ahora, tenemos que ver, lógicamente, cómo podemos eh, que la participación eh, no, no sea este escaso 4%. ¿no? En ese 4% de participación, unos 12.000 y pico votantes del exterior, pues el 49%, 49% largo ha elegido al Partido Popular de Galicia, lo que yo le agradezco mucho, y al resto se ha repartido entre el Partido Socialista, eh, la coalición que encabeza Izquierda Unida y eh, el Bloque Nacionalista Galego. Pero es verdad que un sistema en el que participe menos del 4% es un sistema que necesita una revisión. En nuestra comarca, la comarca de Ferro, Leume y Ortegal, el Partido Popular ha ganado en 17 de los 18 concellos. Se le resiste a Capela, que es uno de los feudos socialistas donde el PSOE bueno, pues lleva gobernando varias décadas y han conseguido ganar a otro feudo socialista como era en Aspontes. Bueno, eso significa que puede haber alcalde en Capela y en Aspontes que consiga sin duda votos que en las elecciones autonómicas son del PP... Y en consecuencia nos tiene que hacer reflexionar al respecto. Y también ocurre otras veces: que hay eh, otras veces ocurría pues, que en, el, en la Asunta había un gobierno del PP y en Madrid había un gobierno socialista. ¿no? Por lo tanto, hay gente que discrimina a qué gobierno se vota. Cuando se vota a la Asunta, votan al PP. Cuando se vota un gobierno local, pues prefieren votar eh, localmente a la persona que le parezca más próxima. En definitiva hemos de mejorar sin duda en las elecciones municipales y yo agradezco mucho el voto das pontes que me parece un voto muy importante para nuestro partido hemos de mejorar las elecciones municipales en esos municipios y tenemos que oiga que sentimos muy satisfechos es que de 18 municipios en 16 ha ganado el partido pro de Galicia. por lo tanto yo a toda esa comarca de ferrol pues eh, Eh, Eume un ortegal. Lo que tengo es que agradecerle a todos los votantes del PP su confianza y, y decirle también a los que han votado al PSOE, a los que han votado a los nacionalistas, pues que intentaré gobernar para todos. Ese era el compromiso que sigue en pie, por supuesto. Presidente, la constitución del Parlamento es el próximo 16 de noviembre. Después de la constitución del Parlamento, puede explicarnos cuáles son los siguientes pasos de cara, bueno, pues a la constitución ya de manera oficial y que comienza a trabajar el nuevo gobierno. Bueno, el 16 es eh, el acto de apertura de la novena legislatura. Eh, por lo tanto, llevamos ya nueve elecciones eh, convocadas en la comunidad y celebradas. Eso significa que empiezan ya los trámites del reglamento del Parlamento, hay que constituir la Cámara, tomar posesión los diputados y las diputadas, elegir la mesa del Parlamento que va a dirigir y a gobernar los debates de la Cámara. Y a partir de ahí hay un periodo de consultas en el que el que resulte elegido presidente o presidente del Parlamento tiene que llamar a los portavoces de los grupos para ver cuál es el que tiene posibilidades de obtener la mayoría de la Cámara. Se señala ya fechas para pleno de sesión de investidura. Tiene que hacerse en dos días distintos. Primero, el, el que se presenta como candidato a la presidencia de la Junta. Hay un espacio de 24 horas para celebrar el siguiente pleno donde responden los líderes del resto de grupos parlamentarios y después se hace la sesión de investidura y la proclamación del presidente de la comunidad. Y pues el presidente de la comunidad tiene que tomar posesión una vez que el Real Decreto sea rubricado por Su Majestad el Rey. Por lo tanto, estamos hablando eh, siempre acortando los plazos como hemos hecho. Estamos hablando de un periodo... entre 2 y 3 semanas desde el 16 de noviembre hasta que el presidente electo eh pueda convertirse en el presidente de la de Galicia. Bueno, aunque sabemos que a lo largo de estos días ha hablado mucho de cómo se va a constituir el nuevo gobierno y el presidente pues Es muy hermético en ese sentido. Eh, sí que es, ha, habido, ha habido rumores. Ya sabemos los periodistas que lo primero que nos dicen en la carrera es que un rumor nunca es noticia. Pero eh, el refranero popular, que es muy sabio y que tiene refranes bueno, pues para cada situación de nuestra vida, nos dice que cuando el río suena presidente es que agua lleva. Entonces, yo voy a preguntarle por dos nombres y uno de ellos es Pedro Puy, que suena bueno, pues para estar al frente de una consellería en el nuevo gobierno de Núñez Eijó. Bueno, Pedro Puy ha sido el portavoz del grupo parlamentario, que es un cargo trascendente en, en la estructura de, de apoyo al gobierno. El grupo parlamentario es donde sustentamos nuestro gobierno. Si falla el grupo parlamentario, nos quedamos sin gobierno. Y Pedro Puy es una persona con una capacidad política eh, y técnica y profesional probada. Un profesor de Hacienda Pública de la Facultad de Derecho y, por lo tanto, Pedro Puy. Pues es una persona que sin duda en la próxima legislatura tendrá responsabilidades. Si usted me dice en qué sitio tendrá esas responsabilidades, yo le tengo que contestar. Simplemente por respeto, por respeto al Parlamento. Aún no he jurado mi cargo como diputado. Por lo tanto, solamente puede ser presidente de la Junta un diputado del Parlamento Gallego. Digo que por respeto al procedimiento y al estatuto de autonomía, un presidente en funciones nunca nombra gobierno. Eso le corresponde a un presidente que acaba de tomar posesión. Y cuando tome posesión el presidente de la Junta, le tocará tomar esas decisiones y otras muchas, pero la primera es nombrar gobierno. Pero en su cabeza sí que ya está una nueva reestructuración, a lo mejor de las consellerías que hasta ahora han estado al frente de este gobierno. La, la última reestructuración de la Junta la hemos hecho hace un año y medio aproximadamente. Yo creo que menos, la hemos hecho en, el, en noviembre del año 11, ¿no? de, lleva un año aproximadamente, porque hubo dos miembros del gobierno, tres miembros del gobierno, cuatro miembros del gobierno, perdón, ...que eh, pasaron a desempeñar altas responsabilidades... ...en el gobierno central. Samuel Juárez, consejero de Medio Rural... ...que pasó a ser delegado del gobierno. Marta Fernández Currás, consejera de Economía... ...de Hacienda, perdón, que pasó a ser... ...secretaria de Estado de Presupuestos. Eh, el consejero de Cultura... ...que pasó a ser embajador en Uruguay. Y Pilar Farjas, consejera de Sanidad... ...que pasó a ser secretaria general del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, en noviembre del año 11... ...prácticamente hace un año... Mejor dicho, en diciembre del año 11, hace un año, yo estaba haciendo una remodelación de la asunta, pasando de 10 a 8 consellerías. Por lo tanto, estamos eh, con 8 consellerías que llevan eh, un año funcionando. Si usted me dice, va a haber 8 consellerías, va a haber 9, va a haber 7, yo le diré, no va a haber más de 8. Dicho esto, vamos a ver si se puede o no se puede. Yo creo que 8 es un número bastante razonable del número de consejerías si usted compara el gobierno de la Junta con el gobierno de euskadi, con el gobierno de cataluña, con el gobierno de andalucía, con el gobierno de valencia, encontrará siempre más consejerías que en galicia. por lo tanto, yo lo que sí digo es que no, no me planteo hacer un gobierno con muchas más consejerías de ocho. y me reservo, como es natural, pues ver cómo puede encajar. pero solamente llevamos un año con una estructura de ocho consejerías y me parece que no es un tiempo como para andar con grandes cambios. ¿Se mantendrá la premisa de una persona, un cargo? Con carácter general, sí. Es verdad que el ser diputado y el ser miembro del Gobierno es lo normal prácticamente en todos los gobiernos. Prácticamente los ministros que son diputados, ninguno ha renunciado al acto de diputado. Nosotros lo hemos hecho en la legislatura anterior porque teníamos 38 escaños, que era exacto 38. Por lo tanto, el presidente no podía abandonar la Cámara porque se perdía la mayoría. Ahora tenemos 41, tenemos una holguras mayores. Vamos a ver que es lo que corresponde hacer. En este momento no sería necesario hacer eso, pero bueno veremos a ver, porque depende del gobierno, depende de las personas que formen parte del gobierno y depende pues de, de la decisión que adoptemos. Pero en todo caso en, en el partido y en la Junta normalmente el criterio es una persona un cargo, aunque es perfectamente compatible y eso es normal en los gobiernos que un miembro del gobierno que sea diputado también ocupe su escaño en la cámara. ¿Cree que en esta nueva legislatura, con la participación de la entrada de AGE, de Alternativa Galega de Izquierdas, eh, liderada por José Manuel Beiras, va a haber más debate en, en cuestiones parlamentarias? A ver, ahora mismo tres formaciones, creo que es una situación que no se ha repetido desde el año 1981, corríjame si me equivoco. Pues es verdad que hubo tres formaciones políticas en la Cámara... Eh incluso no sé si va a haber cuatro, bueno, depende, porque estaban algunas incluidas en el grupo mixto, al no tener suficiente representación para tener grupo parlamentario. Ahora hay tres grupos parlamentarios, uno con 17 escaños, 18 escaños, el Partido Socialista, otro con nueve, eh, que es la alternativa a la que usted se refiere, y otro con siete u ocho, creo recordar, que son los que tiene el BNR. Bueno, va a haber tres grupos, y el grupo mayoritario de la Cámara, que tiene más del 50% de escaños, que es el Partido Popular. Hay un grupo más, es lo que le puedo decir. ¿Es verdad que ese grupo coinciden y forman parte de él seis o siete de formaciones políticas? Sí. ¿Es verdad que ese grupo lo lideran cinco diputados que, eh, que vienen de Izquierda Unida? Sí. Eh, ¿Eso puede dar más debate? Ojalá. Eh, el debate es enriquecedor, sobre todo que es un debate de ideas y de alternativas y de proyectos. Y en los parlamentos se debaten ideas alternativas y proyectos, si se debate esto, pues puede ser más eh, interesante la vida parlamentaria, si no hay debates si no hay ideas y se sustituyen por eh, otro tipo de cuestiones que no son políticas, sino que son intentar crispar la vida parlamentaria o intentar eh, montar, digamos determinadas estrategias para desestabilizar el parlamento, bueno, yo espero y deseo que eso no ocurra, simplemente por una cosa, porque eh, los parlamentarios, la nómina, nos la lo pagan los gallegos, y a uno que le paga su nómina, eh, el pueblo, ha de tener un respeto hacia el polo y cuando uno está en una cámara representando a su pueblo, lo lógico es que respete al pueblo que le ha elegido. Bueno, ya por último, usted comenzará su nueva etapa como presidente de nuevo. Eh, pues lo hice a, a principios del próximo mes de diciembre, un mes con el que vamos a finalizar este año 2012. Supongo que como deseo de ese inicio de la legislatura, aunque sea a final de año, tendrá en mente, bueno, pues proyectos, ideas e iniciativas con las que le gustaría empezar el próximo año 2013. Bueno, me gustaría cumpliendo mis compromisos, porque los recuerdo todos, porque los hice y porque los medité antes de hacerlos, ¿no? y porque sabía que yo no voy a seguir siendo un presidente previsible, yo le voy a seguir contando a la gente la verdad de los problemas que tenemos, porque entiendo que para esto nos han elegido, para contarles la verdad, para no engañarles, intentaré seguir gestionando las dificultades que tenemos. Y a mí me gustaría pues primero cumplir mi presupuesto, no decir oiga va a ser probablemente el primer gobierno en una democracia, por lo menos en España, que presente el presupuesto el mismo mes en el que es nombrado. Eso qué significa? Pues significa que estamos en este momento en funciones pues haciendo las líneas del presupuesto. Y estamos intentando cumplir ese compromiso, muy difícil, porque un gobierno cuando toma posesión normalmente tiene un periodo de tres, cuatro meses para presentar el presupuesto. No. Nosotros vamos a sustituir los periodos de tres, cuatro, cinco meses por un periodo de tres semanas. Ese será eh, me gustaría despedir el año 2012 con el presupuesto entregado en el Parlamento y por lo tanto con todas las elecciones hechas, con una nueva legislatura, con un nuevo proyecto de presupuestos y con el objetivo de acertar. Mi único objetivo en la próxima legislatura es acertar. Acertar es tomar las decisiones que beneficien más a los intereses generales y no depender de ningún interés particular que no sea el interés de cada familia, el interés de cada gallego, de cada gallega, o independencia de su edad, es decir, los intereses de Galicia. Eso es lo que intentaré interpretar todas las mañanas y e intentaré ser consecuente con ellos al final de cada día. Pues Alberto Núñez, hijo presidente electo de la Junta de Galicia, muchísimas gracias por permitirnos venir hasta aquí, hasta Santiago, a su despacho y formar parte de, de esta agenda ajetreada que tiene durante todos estos días y hasta su toma de posesión. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Alberto Núñez feijóo. Bueno, pues ya han visto, hemos cambiado los estudios de la televisión de Ferrol por este despacho del presidente electo de la Junta de Galicia. Con él hemos repasado, pues sin duda alguna, cómo han sido estas elecciones autonómicas y poco nos ha desvelado, eso sí, acerca de cómo será el próximo gobierno. Nosotros volvemos mañana con un nuevo invitado en Espacio Abierto. Buenas noches.